Perdón. Ya le dije que ahí no. Sí, quería reportar un caso de violencia doméstica. Son mis vecinos de nuevo. La 9 de Coronado, 300 al sur de la iglesia. Rápido, porque parece grave. Gracias. ¿Te gusta el café? ¿Cómo le quedó la camisa que le dieron? Robert Peña, soy el oficial Sánchez, estoy a cargo de su caso. Ocupamos aclarar algunas cosas. ¿Roger? ¿Qué fue lo primero que encontró cuando llegó a la casa? A ella. Comprendo. Y antes de llegar a la escena, ¿dónde está usted? Voy a trabajar. Curioso, porque investigamos en su trabajo y según los reportes, usted no estaba en horario laboral en la oficina. De hecho, muchos de sus compañeros dicen que no lo han visto en días. De hace meses. Adri parecía ataques de ansiedad. Me había dicho que sospechaba de Robert. Pensaba que me estaba haciendo infiel. También me dijo que hace tiempo se sentía acechada. Que ni en su propia casa se sentía segura. Mierda. Sus peleas y sus gritos. En los últimos meses yo no podía dormir. Además de que dejaron que ese perro se colgara en mi patio. ¡No, no, no! ¿Por qué no me dicen que está gastando tanto? $937 el último mes, Roger. Ya te dije que la tarjeta fue hackeada. Y no lo ha podido resolver desde el mes pasado. ¿Por qué no me dice cómo se llama? Ya, Diana, tienes cansado. Entonces, ¿me puede explicar el morete que tenía en el ojo Adriana? Ella estaba en clases de defensa personal y sufrió ese golpe por una compañera. ¿Y por qué su esposa tenía que tomar ese tipo de clases? Bueno, ya todos sabemos que las calles no son un lugar seguro para nadie. Además, esas clases le ayudaron bastante con los ataques de ansiedad. Sí teníamos problemas. Pero yo jamás la golpearía a ella. Ok, hay un video que quiero ver y quiero que me explique qué pasa.
¿Me puede explicar qué pasa en ese apartamento? Me despidieron hace días. Y nunca tuve el valor de contarle la verdad a Adri. Cuando vi el montón de dinero que hacían las chicas por webcams, pues yo pensé que podía hacer lo mismo, pero para otras personas. Se ve cada cuadro en este lugar. Pero hay un par de cabos que no me calzan en esta historia. ¿Alguien más tiene acceso a su caja de herramientas? No. A Adri le daba miedo que Nina se tragara una tuerca o un tornillo. Entonces conseguí una de esas cajas con Yavin. ¿Por qué? Porque encontramos esto, un cuchillo ensangrentado con sus huellas. Prefiero no decir nada más sin mi abogado. Noticia de última hora. En el caso del asesinato de Adriana Monge, vecina de Coronado, su esposo Roger Peña, quien era el principal sospechoso de su muerte, saldrá libre de prisión preventiva por incongruencias en las evidencias. Por el momento, el organismo de investigación policial maneja la hipótesis de un nuevo sospechoso. Todo indica que sería la persona cercana a la... Ahora sí. Qué lindas están mis hortensias.